Señores, oigan la historia que refiere este corrido. Cantador muy famoso, de muchos muy bien querido, aprenda bien estos versos, no los echen en olvido. Es Pedro J. González de quien vamos a cantar. El anunciado de radio que se hizo más popular con sus bonitas canciones, supo a todos conquistar. El pueblo con simpatía lo haría sentir su palo. Por escuchar sus programas se levantaban temprano a oír a Pedro González con su guitarra en la mano. El circo y día formaron él y sus madrugadores. Y por miles se contaron todos sus admiradores. De todas partes venían a oír a sus cantadores. Las mujeres no faltaban a diario en sus oficinas, mandando dedicatorias a hermanas, tías y sobrinas, la mayor parte a sus novios y otras hasta sus vecinas. Muchas guapas jovencitas con otro interés llegaban. Y sin comprender que a Pedro un perjuicio le buscaba, pues con sus bellas caritas hasta un santo lo tentaba. Así pasaron los días vacilando y vacilando. Y más popular se hacía cuando lo oían cantando. Las joyas no resistían y más se andaban rondando. La suerte traidora un día su estrella empañar. Cuando una chica de escuela Pedro pensó acompañar, nunca pudo imaginarse lo que esto iba a costar.